La reunión la verdad que dentro de lo que es la situación fue, fue muy positiva. Eh, la verdad que es un ámbito de donde se juntan varias instituciones y demás así que, que la verdad que nos sentimos muy acompañados y muy eh, con, con mucha conciencia de lo que se estaba viviendo. Eh, bueno como vos decís participaron varias instituciones, varios representantes, varios concejales, y bueno eh, se, el Inta de, digamos leyó su, su informe que, que la verdad que era un informe muy completo con el cual nosotros después de nuestra reunión de veedores habíamos coincidido mucho con lo que con lo que contaban de la situación de lo que estaba pasando de lo que se había perdido de, de lo que se puede recuperar si lloviera así que bueno eh, se decidió pedir la emergencia no solo para el sector rural sino también para el comercial lo cual no, nos pareció bueno y no, nosotros ya habíamos hablado de que no, nos parecía bueno que así fuera. Así que, bueno, eh, después hubo algunas eh, preguntas, cuestiones, de, especialmente de, de quienes no están del todo empapados con el sector, un poco hablando de, de cuánto se necesitaría que lloviera, si llueve ahora. Si... Bueno, así que la verdad que eh, en, conclu en conclusión se pidió la emergencia para el distrito. Y hay tiempo hasta el 31 de enero para que los productores, eh, digamos, acerquen sus planillas. Eh, las planillas las pueden retirar en la rural de Tranklaugen. Eh, hay tiempo hasta el 31 de enero para completarlas y, y llenarlas y tramitar la, la emergencia individual, digamos. El papelerío lo juntamos nosotros y después lo llevamos nosotros a la municipalidad. Si llueve. Bienvenido sea y ojalá que llueva y que llueva parejo, ¿no? Porque hay que ver la diferencia entre, entre lluvias. Por ejemplo, el, el año que pasó, hay sectores de Tranquilauque en que le llovió 650 milímetros en el año y otros 420, como puede ser la porteña, ¿no? Que es, digamos que es el, el lugar del partido más afectado. Así que bueno, bienvenido que llueva, que llueva parejo. Y bueno, yo te diría que hay algunas cosas que ya tienen el daño hecho. Por ejemplo, el cultivo de maíz, tanto para cosecha como para asilo, ya está muy dañado y, y no se podría recuperar. Pero si lloviera, se recuperarían, por ejemplo, muchas hojas, eh, parte de los maíces tardíos, de los maíces de segunda. Vamos a esperar y que, y que una vez que caiga, veremos, veremos qué es lo que se recupera. Ojalá que se recupere eh, mucho, digamos.